¿qué recomendamos en nuestros talleres? Bien, la combinación apropiada de los medios tradicionales y de los nuevos medios es el mensaje fundamental. Lo que ha permitido convocar, orientar, informar y hasta generar debates para tomar decisiones, pese al silencio de la mayoría de los grandes medios, es la apropiada combinación que grupos comunitarios, que grupos ciudadanos individualmente o articuladamente hacemos de manera combinada, concibiendo un sistema. Una de las claves es que el grupo de los voceros, el grupo directivo, la junta de condominio defina siempre el mensaje, diseñe y concepte el sistema que se va a utilizar. Siempre, por supuesto, bajo la premisa de lo que no se comunica, no existe. Ese es el punto de partida fundamental y por eso buena parte de nuestro esfuerzo es organizar, es tomar iniciativas y un esfuerzo similar es divulgarlas, comunicarlas, registrarlas gráficamente, transmitirlas a través de las redes sociales. ¿Qué enseñamos entonces en estos talleres? Bueno, que cada comunidad, cada asociación diseña su sistema. Ese sistema cuenta con lo primero, un encuentro, un espacio de encuentro regular, una reunión semanal, por ejemplo, para coordinar y diseñar juntos. ¿Esta es de quién? De la junta directiva, de la sociedad de padres o de la asociación de vecinos o los voceros fundamentales del consejo comunal o de la organización política o social de nuestra comunidad. Nada sustituye lo presencial. Ese equipo coordinador, esa junta directiva define mensajes y metas de cada gesto comunicacional o informativo y nos permite mantener la afinidad, la entonación emocional necesaria para campañas de esta naturaleza. El segundo paso que recomendamos es el apoyo, contar en la comunidad con el apoyo de profesionales o de autodidactas. Cada día es más sencillo plasmar los mensajes de nuestra comunidad gráfica, auditiva o audiovisualmente. Cualquiera de nosotros prácticamente puede hacerlo. Eso sí, seleccionemos a los más aptos, a los mejores, a los que lo hagan de buena gana. Un mensaje único, con detalles y un punto de contacto para mayor información son elementos fundamentales de cualquier creación, del contenido de cualquier mural, de una pancarta, de un afiche, de un mensaje en Twitter o del texto que acompaña a una foto en Instagram. Llamativo y claro, ese podría ser el resumen de nuestra recomendación. En tercer lugar, el despliegue para la colocación en carteleras, el volanteo, las pintas o los murales o los carteles renovables. Eso siempre debe estar en nuestra agenda porque además eso genera un contacto cotidiano, un contacto regular con nuestra comunidad. Ir, despegar el afiche, quitar el volante de la actividad anterior y cambiarlo. Por eso recomendamos que siempre la base, el color de la base del papel sea diferente porque la gente se da cuenta cuando el fondo era rosado, cuando el fondo era amarillo, cuando era verde o cuando era simplemente blanco, cuando usas una foto muy grande o cuando usas texto. Pero ese ir, quitar, habla muy mal de cualquier organización comunitaria, pasar por un sitio y tener el aviso de la convocatoria para un evento que ocurrió hace un mes. Entonces hay que estar renovando nuestro sistema de cartelera vecinal constantemente. El cuarto paso es, por supuesto, la posible realización del mural. Como les decíamos, como una actividad de convocatoria pública y de rasgos festivos. La invitación puede realizarse casa a casa y entonces, por supuesto, como comentamos, se potencia mucho el impacto. El quinto es utilizar la cadena de llamadas telefónicas, las listas de correo electrónico, las listas para enviar mensajes de texto y las herramientas, por supuesto, como los grupos de WhatsApp o de Telegram y las redes personales o de la agrupación. En el caso de los grupos, la clave está en el diseño de normas iniciales y la moderación para hacerlos eficientes y útiles y mantener la atención de los participantes. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el contenido de este micro, si quieres una asesoría o un acompañamiento para una iniciativa que vas a tomar de comunicación comunitaria en tu zona, en tu vecindario, por supuesto que estamos a la orden. Puedes contactarnos a través del portal www.radiocomunidad.com o cualquiera de las redes de radiocomunidad.com que están en este momento en pantalla. En la Escuela de Ciudadanos estamos a tus órdenes. Hoy vamos a conversar y es contigo, vecino, amigo de circunstancias que no son.
el que comparte su vida.